Hola, mensajes de la muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de Still Wakes the Deep. No os voy a hacer esperar más. Vamos directamente al meollo. Podemos mirar hacia abajo. No tengo ni idea, tío. Cosas tentaculares rarunas. C para saltar. ¿Saltar el qué? Madre mía, lo que yo te diga. Esto es fucking Ninja Warrior. Ok, ruido metálico no gusta. Ruido metálico no gusta. ¿Por qué baja? Sube. Ese pedazo de... Ese pedazo de gancho haciendo breakdance. Mira lo está que se sale. Bueno, espero que no lo golpee. Aunque he visto lo visto. Lo dicho, esto es fucking Ninja Warrior, tío. Bueno, gancho bailarín. Nos vemos. Está peligrosísimo, ¿eh? Tarde. Something useful. Una linterna, ok. Una linterna para casco. F para la linterna. Fuck yeah. Pero no quiero usarla mucho porque he visto que iba como con... Vale, vamos a tener que usarla. He visto que iba como con batería. Seguramente me quedé sin batería. ¡Madre mía! Agüita. Nunca mejor dicho. ¿Qué cojones es? ¿Qué? El ruido, vale. Si ya me ha pillado esa cosa explotando, pues imaginaos si veo el ruido. Vale, esto está yendo por el rollo fantasioso y me gusta, porque pensaba que iba a ser de otro estilo. No pensaba que fuera a echar por el rollo... Está echando, la verdad. Pulsa clic para interactuar con objetos. ¡Interactuar! Madre mía, este tío es una máquina. Cuando intento destornillar yo algo, no hay modo de... Me imagino que no habrá nada más por aquí, ¿verdad? No parece. También es verdad que este era un... destornillador plano, entonces es más fácil porque es solo una línea. Pero luego intento destornillar yo algo, intento ahí darle vueltas 15 veces hasta que realmente consigo pillar el patrón. Está todo hecho migas, tío. Cables pelados en zonas mojadas. Sonidos metálicos, ganchos por ahí dando vueltas. Espero que le hagan una inspección de trabajo esto. ¿Estás
I don't know. He freaked out. Went for me. He's still out there. You mean out here? As in out here with me? Aye. That's exactly what I mean. Oh, that's just fucking brilliant. You seen anyone else? I just go here. Where you going anyway? Back to accommodation. Listen, you'll have to get through the water tanks to get up to accommodation. And quiet like. Gotta go all the way up there. Jesus. And what about Gibble? Stay the fuck away from me. You're listening to me. It's no right, cuz. I'm no arguing. Cuz. Be fucking careful, eh? Aye. You know. Voy a través de los tanques de agua. Ok. Por aquí no puedo entrar. Ya se va a quedar ahí con el ordenador. Como no, típico cliché. Tanques de agua, ¿eh? Estupendo. Parece todo bien. Ya está, ¿era solo eso? What the fuck? What the fuck? Sí, eso he dicho. ¿Hay alguien ahí partido en dos? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo más de cerca? No. ¿Qué cojones? Ok. Yo pensaba que esto iba a ser terror rollo ahogarse y cosas así. Que iba a echar por ese lado, más bien. Pero parece que estamos entrando en algo rollo... rollo, no sé, rollo... The Thing. Rollo la cosa. Con tentáculos que parten a gente en dos y cosas así. ¡Hijos de perra! No voy a subir por ahí. Sí, voy a subir por ahí. No quiero que me electrifique. ¿No hay nada aquí? ¿Para qué he subido entonces? Eso sonó muy eléctrico, ¿eh? A ver, se ve que es de gas, pero... madre mía, los jumpscares. Uno tras otro. Vale, me imagino que el gas a todo pistón es malo, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Sí, gas a todo pistón, malo. Ok, bajemos. Y cómo no, en cualquier juego de así, terror, supervivencia, cosas por el estilo, si eres un técnico, un mecánico, un ingeniero o algo de eso, te vas a tirar todo el juego arreglando cosas. Porque no puedes escapar de tu trabajo sin importar. Da igual la cosa paranoica, ancestral, tentacular, devora hombres. Si es un ingeniero, vas a tener que hacer cosas de ingeniero. Esto está muy poco seguro, ¿eh? Inspección de trabajo, pero ya. Hola, ¿puedo abrir? Hola. ¿Subirse a mantener por aquí? Lo dicho, esto no, ni de coña esto es ilegal.
Que tengan que estar trabajando en estas condiciones. Vale, tiremos la lata. A tomar por culo la lata. Abrimos por aquí. Vale. Estamos en la X, imagino. Para salir los camarotes tenemos que llegar hasta el final del todo. Facilito. Era un rectángulo. Esconderse. ¿Por qué debo de esconderme? No gusta. Vale, por aquí. No, ¿qué es eso? Okay, este juego da canguelillo. Estoy yendo por el camino correcto, pero me da igual. Solo personal autorizado por aquí, por debajo del tanque de agua. Eso por detrás, 100%. No sé muy bien qué estoy haciendo, la verdad. Pensaba que esto iba a ser rollo... O la plataforma petrolífera se va a la mierda. De hecho, yo pensaba que esto iba a ser en plan, la plataforma petrolífera se va a la mierda. No. Tienes que intentar no ahogarte y esas cosas. Pero no parece ser eso, parece que hay como zombies. Zombies y tentáculos. Lo prefiero, ¿eh? No, no creéis que no. Pero pensaba que iba a ser algo más rollo realista y enseguida hemos saltado en plan... a la fantasía a tope.
sé si debo saltar, pero voy a hacerlo. Vale, no. I'm sorry. ¿Será por ahí? De momento también he de decir que es... Ok, hemos llegado a los camarotes. Eso ha sido... interesante, digamos. Utiliza las estufas para entrar en calor cuando tengas frío. No pasa nada, encendemos la estufica. Stop thinking about it. Jesus. Right. Ah, vale, no estoy. Perdón. No me he dado cuenta ni de que teníamos que abandonar. Is there anyone here? Hello? If there's anybody here, fucking say something! Aquí se escucha un teléfono. McCleary here. Cut. It's O'Connor. I've got Bruce and Fergus with me. You know what's going on? No, but... we hit something. You need to get out of there. Don't need to tell me twice. Listen, something's wrong in engineering. It's not safe. We'll go through the leg and come up through the underrick. Rennick, better give the evacuation. O'Connor, you have to go through accommodation. It's all blocked. Do you hear me? O'Connor! Creo que O'Connor ya... mira. Gunny Boak. Christ, that stuff is rank. Cojones. Yo pensaba que iba a ser en plan miedo a ahogarse y cosas así. Y resulta que ahora estamos en una jodida pesadilla éldrica. Creo que eso ya lo había intentado antes. Cantina. Vamos a la cantina a ver si encontramos a nuestro... What the fuck? Roy! No, 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 he's not here, fuck. I have to go around the crew lounge and try the galley. Please, please be there, mate. Trot. Trot. Trot! Trot, is that you? I can't hear you, man. Open the door. Trot, the door's blocked. I can't get to you. What's up, wee man? Are you hurt? Jesus Christ. Jesus, Trot! Trot! Pinta feo para Trots. Pinta mucho feo. Hello. Trots. Bueno, por lo menos me ha quedado comida.
Bloody hellfire! Get in, quick. Oh, thank God you're all right. Jesus, what are you doing in here? What do you think I'm doing in here? What the bloody hell is going on? I don't know. People are dying, Roy. Dead? Who's dead? How? Douglas. Trots, I think. I don't know, it's this thing. I think it's doing something to people. I don't know what to believe, you know what I mean? I do, I really do. I saw something out on the deck. I didn't stay to look, it just scared the shit out of me. I should barricade the door. We can't hide, Roy. We have to get off this rig right the fuck now. What, without Rennick say so? Roy, did you hear Rennick? What, you think we're getting evacuated? He'd want everybody back at work if we were at the bottom of the North fucking sea. Right. The lifeboats, then? Aye. You stay. Barricade the door. Let me clear a path, and once we're ready to go, I'll come and get you, right? I'll be here, don't worry. Getting some extra prayers in. Aye, we're going to need them. Kaz, you won't leave me. It's bloody terrifying out there. I'm not leaving you, Pat. I wouldn't blame you if you did, mate. I mean, you got all the food in here for a start. Listen, get your man upstairs on the case, and I'll see you soon, right? No importa el miedo que des a cosa, baja las escaleras hasta el acceso del bote salvavidas. Más cosas tentaculares, la mierda está viva. Usa la puerta, wet room. Mira eso. Oh shit. Is it doing that? Vale. Bote salvavidas. A ver, ¿puedo meterme por aquí? Tal vez haya que bajar por aquí. What the fuck? Jesus. ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos metidos? ¡Shit! ¡Qué puto susto! De la lavandería. Ok. Wet room será la lavandería. No, la lavandería es laundry. No chance. No. Let's go outside. It's too dangerous out there. La lavandería hacia allí, pone. Hay algo que me estoy perdiendo en esta zona. La lavandería es aquí. Locked. Pero no puedo abrir. Ajá. Ajá. No problema, chaval. Puedo coger la lata. Me pensaba que era para comer. Por lo visto no es para comer. Anybody in here?
Joder. Viking southwesterly, bearing westerly, gale ahead, storm ahead. Very light. Rain and water showers. 40s, Cromarty, 4. Stuck fast. Occasionally storm 10 in 40s and Cromarty. Rough or very rough, occasionally high. Wintry showers, moderate or poor. Oh, shite! Lo que yo te diga, esto es puto de Thing. Estoy directamente en The Thing. Vale, me deja salir a babor. Eso es bien. Christ. How am I gonna get down there? Pues tenemos que ir por el ladito. Tranquilamente. Mira los botes. Estamos jodidos. A muchos niveles. Pensaba bajar por ahí, pero por lo visto no. Que estamos ágiles. Gracias por el recordatorio, lo necesitaba. Jesus fucking car! Vale, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Está el bote salvavidas justo aquí. Es que no funciona la máquina de bajar el bote. Me cargo los cables. Me la suda. Bueno, podemos saltar. No. Oh, qué guapo, si saltas de muy alto te puedes hacer daño en los tobillos. Y ahora va andando, ahora voy andando súper lento. Nos pegamos un bañito, ¿qué dices? Ah, vale, aquí está lo que necesito. Halfway out of here. One more. One more. Jesus. Right. Now the lever. Get it into position. Nearly out of this. No! Jesus! What? And fuck! Oh, that's just brilliant.
perfect. No fucking what. Sube de nuevo al camarote. ¿Puedo subir por aquí? ¿Se ha abierto esto mágicamente? No. Who's that? Rennick. It's me, Kaz. McClary, what the fuck are you doing to my lifeboat? It's gone. It's just fell off into the fucking sea. You must have done it wrong. Fuck off, Rennick. You built this fucking thing, not me. Who's with you? Roy's in the canteen. Finlay and Brody are alive. Listen to me, McClary. Get your ass up to the chopper pad. Bring anyone else you can find too. And whatever you do, don't touch this stuff all over the bearer. I can't get back out. There's a safety door, the railings are all gone. For God's sake, do I have to tell you how to do everything? Give the door a tidy kick at the bottom. It'll open right enough. What about you? Just concentrate on getting to the pad. Don't worry about me. You see, Rennick? What? Well, does this mean we're okay, like? No hard feelings? Get to fuck, McClary. And when you get back, fuck off again. I'd be happy to see you drown, but I'm not having your death on my fucking record. Go on your cell, yo. Fud. Vale, una patadita y solucionado. No way through. Fuck, cheap bastard. Oh, qué bien. Shite. Contra extintores para apagar los fuegos. Como este, por lo menos ha puesto extintores. Voy a poder darle con el extintor a un zombie. Me gustaría, ¿eh? ¿No creéis que no me gustaría darle así en toda la cara al zombie? Pero no puedo. No puedo, pues no puedo abrir puertas si llevo cosas en las manos. Cosa que va a ser problemática. Es Kaz, Ennis. ¿Qué está pasando? Necesito ayuda. No sé qué hacer. ¿Qué fue eso? Oh, no! Ennis! Fuck. Ahora vamos a subir. Patada. I can't get this one open. No. No chance. Digo, tal vez podemos abrir ahora todas esas puertas de una patada, pero no parece el caso. Muy bien, estamos en los servicios y tenemos que volver con Roy al almacén del comedor. Lo vamos a hacer en el próximo episodio. Espero que estéis disfrutando, la verdad es bastante tenso, un poco correpasillos, la verdad, bueno, bastante correpasillos. Pero es bastante tenso y me gusta la temática por la que están yendo. Ya se ha visto alguna cosilla por ahí raruna. Y quiero ver qué nos presenta este juego mucho más allá de todo eso. Ya nos has enseñado alguna cosilla raruna. Quiero ver hasta dónde llegan las cosillas rarunas. Hacedme saber lo que opináis en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Quiero Ver de mi canal. Hasta la próxima, soy de la muerte. Adiós.